Ahí vamos, el Cerro de la Campana. Buenos días, gente. Son las 6 de la mañana. Es muy buena hora para empezar. De perdida media hora de en vivo aquí en la fanpage Terror en el Museo Sonora 2.0. A ver qué tal nos va. Y ya mando el video al YouTube y TikTok. Son las 6 de la mañana. Estamos a 5 de abril, viernes del 2024. Miren, ahí está el centro de gobierno. Luego lo vamos a grabar, el centro de gobierno, pero que es más oscuro y está amaneciendo muy rápido. Bueno, por si no lo conocían, miren, todas esas oficinas para allá es el centro de gobierno. Tendrá que unos 20 años más o menos el centro de gobierno. Muy bonito, la verdad, el centro de gobierno está muy bonito. De los pocos edificios gubernamentales muy bien hechos, muy bonitos. Aquí viene uno a hacer todo, las visas, el acta de nacimiento, las actas, todo lo que referente a hacer cosas, de las licencias. Para los que no conozcan. Y de este lado está el Cerro de la Campana. La otra vez grabé por aquel lado, ahora voy a grabar por este lado. Miren, ahí está. Iba a ir ahorita abajo del puente, pero no se puede cruzar para allá, tienes que caminar otro. Luego voy a caminar por aquel rumbo. Pero ahora vamos a caminar por aquí. A ver qué nos encontramos. En esos hoyos ahí a ver aquí hace nadie, porque luego hay locos aquí en estos puentes, luego duerme gente ahí. Ahí miren, voy a darle zoom. Duerme gente ahí. A ver si no se oye mucho aire. Uy. Así, aquí me gusta como. Bonita vista para acá. Vamos a seguir. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Terror en el Museo Sonora. Suscríbanse al canal de YouTube. Tenemos, pues estaba viendo mi primer video, tenía 6 años, ahí dice en el YouTube, mi primer video. Sí.
se ve de aquel lado, miren cómo se ve el paisaje. Saben que no me aparece comentario ni nada, nada. No me aparece nada. Nada. Se está metiendo mucho aire, a ver si no afecta mucho ahí la... al video. Ah, mira, alguien tiene su casita ahí, mira. Está durmiendo alguien ahí. Pues el chiste no molesta también a la gente, porque muchos dicen, ¿y por qué no llevas comida? ¿Y por qué no? Ah, pues porque muchos, mucha gente de esa, hay muchos, no todos, no, pero están malitos de la cabeza y llegan a atacarte o algo. O pueden, no sabe uno cómo pueden reaccionar, pues. Ya apenas si estuviera, oiga, no tiene algo ahí, pues a lo mejor sí, ¿no? Ya le rodeamos todo. Aquí que creo que iban a hacer alguna vez un edificio. Haciendo un vato, está haciendo el baño ahí. Me quería meter para allá, pero no. No, vámonos. Es un loco la verdad. Miren, eso quería grabarlo la otra vez, pero ya no, ya no se puede. Ya no están ocupados por carros gubernamentales. No, ya no se puede. Ya no se puede grabar. Hubo un tiempo que estaba solo, pero de repente empezaron a meter carros, como que ya lo usaron de garage ahí. Allá todo eso grabé. Tengo grabado el techo ahí del Nava ahí. En la madrugada lo grabé a las 3 de la mañana. Es que estaba en un servicio ahí, pues se me prestó y grabé. Ahí
Estoy en la calle. Pedro Romero, J.M. Ávila. Bueno, por esta calle, vamos a ver. A ver si aquí no se ve que alguna casa abandonada o algo. Vamos a ver por este lado. Pedro Moreno, J.M. Ávila. Centro de Desarrollo Infantil, aquí es. Centro de Desarrollo Infantil, por si no lo conocían. Está cerrado, yo creo que entran las 8 por ahí. Milagro, no han roto los vidrios, los locos, ¿eh? Porque luego pasan y hacen un... No sé si haya niños allá adentro que cuiden, la verdad no sé. Centro de Desarrollo Infantil. Vamos por esta calle. Es Colonia Las Palmas, calle Allende. A ver. A ver si por aquí se ve algo. Alguna casa o algo abandonado. Pues está muy suave el clima. A ver si se llega a ver alguna casita ahí abandonada. Calle Allende. Irineo Michel. Bueno, que hay una casa abandonada. O quién sabe. Está abandonada esta casa nomás que la taparon, yo creo, los vecinos. Y estuvo un tiempo abierta, yo creo. Y esta es la renta, mira. Está cariñosa por acá, por estos rumbos. Oh, ya. Pues ya, no se puede meter esa casa. Está chiquita de todas maneras. MZ Cubillas e Ignacio Allende. Así se ve ahorita a las 6 de la mañana, 6:15 por ahí. Caminaría más para allá, pero ya no. No me da mucho tiempo que digamos.
Otra caminadita por acá. Dudo que haya alguna casa por aquí abandonada. Nomás esa. No, por aquí está todo muy cuidado. Pasa mucha policía por aquí. Uy. Se abrió una puerta. Oí como una puerta que se abría. Pero no. Oí como una puerta. Pues así está la cosa, compañeros, amigos, seguidores. Es viernes, parece sabadito, ¿no? Domingo. Los domingos más suave porque más solo está todavía. A ver, vamos a dar la chance de grabar una casa que grabé hace mucho. A ver si se puede. Estamos en el Poder Judicial del Estado, miren. El Poder Judicial del Estado. Por si no lo conocía. Ese va a ser un estacionamiento. Mira, no hay ni un carro. Y ya tengo, ahí tengo en esta fanpage. En esta fanpage Terreno del Museo Sonora tengo los dos. ¿Y eso qué es? ¿Un guardia o qué? Bueno, tengo la historia de esta obra que nunca terminaba. Esa casa la grabé hace mucho, el año pasado. A lo mejor ya está sellada ya. Vamos a pasar por ahí. Cayo Campo y Tehuantepec. No, ya está sellado, mira. Obvio. Cerradísimo. Ya grabé aquí. No sé si hay gente, miren. Hay una luz ahí. ¿Dónde está ese que hay un medidor de luz? Que ya hay gente. Todo esto grabé por adentro. No es que cuando vean algo que hay chance a grabar, porque luego no saben si lo van a invadir, lo van a desmantelar o lo van a demoler. Así que si lo ven que hay chance, fierro. Miren esta que saben. Aquí. No, pues está bien sellada también. No, está imposible entrar a estas. Doctor Hofer y Ocampo. Andamos en la Doctor Hofer y Ocampo. Buenos días, oiga, buenos días. El perrito. Ni me ladró ni nada. Un perro que ladra no muerde. Ponerse trucha. Como se ve aquí, miren. Estamos allá en la catedral. Vamos a tomarle a la catedral de aquí.
A ver si hay chance de grabar en la noche, ¿no? Cuando salga, porque luego salgo bien tarde. Luego salgo cansado del trabajo y lo que quiero es irme a la casa, a ver. Y pues esto lo hace uno por amor a la patria nomás. Pues aquí se ve así, mira. Ojalá que estuviera así todos los días. Buenos días. Buenos días. Apenas anda metiendo la gente, ya tengo. A ver. Bueno, tengo 21 minutos. De todas maneras lo pueden ver la repetición. Ahorita no se metía a nadie. Yo creo que levanté a mucha gente ahorita. Sí, a veces las notificaciones no llegan, pues. Acuérdense, cuando voy a hacer un en vivo en la mañana, es a las 6 de la mañana, 6:15. 6:15 es lo más tarde, porque ya no me da tiempo. Cuando empiezo es a las puras 6. Es que ahí sí tengo chance. Así se ve ahorita la. Sin ruido ni nada. Hay gente. Ay, hay alguien ahí. Este sótano me gustaría algún día que nos dieran quebrada grabar. Ahí, miren. ¿Qué se ve ahí? A ver, vamos a ver qué se ve ahí. A ver si ven algo ustedes ahí. ¿Dónde guardar las cosas de? Ay, de manzana que ando sudando. Las cosas de mantenimiento, yo creo que las guardo. Ah, güey. ¿Qué horas son? Ya van a ser 6. Casi las 6:30. Pues muchas gracias por haberse conectado. Voy a tratar de. Ah, miren esa toma, qué bonita ahí. La Catedral de Hermosillo, Sonora. Voy a tratar de. A ver si puedo hacer un en vivo en la noche. Un ratito donde perdí una media hora. Ahora viernes. Voy a tratar de. Pues muchas gracias para los que se conectaron. Los poquitos que se conectaron. Acuérdense que estamos en el canal de YouTube. Terror en Hermosillo, Sonora. Terror en Hermosillo, Sonora en el YouTube. Suscríbanse. Tenemos TikTok que. Que pues ya saben que el TikTok es muy delicadito y comenta uno algo y todo. Pues ahí estamos en el Ricardo Terror Hermosillo. Busquen en TikTok la fanpage aquí y el grupo privado que tenemos desde el 2015 en Facebook. Que tengan un excelente día, muy bonito día.